Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos hermanos que nos acompañan en todo este trabajo que estamos haciendo de formación en estos talleres virtuales acerca de la prevención del abuso sexual y del maltrato a nuestros menores de edad y personas en estado de vulnerabilidad. Queremos comenzar precisamente recordando algo muy importante para nosotros y aprovechamos la presencia de la doctora Luisa Fernanda, que nos quiere regalar este espacio. Es psicóloga con una experiencia en el trabajo de niños y pues el tema que hoy vamos a trabajar son como las señales de alerta para uno decir, venga, esto no es normal, pongámosle cuidado, y los primeros auxilios psicológicos. ¿Por qué estamos trabajando también esta cuestión de los primeros auxilios psicológicos? Y es porque en los ambientes eclesiales podemos recibir personas menores de edad que a lo mejor por muchas cosas van a confiar en nosotros y nos van a decir qué está pasando, y bueno, hay que saber cómo reaccionar, cómo acogerlos, cómo escucharlos. Todo esto hace parte de la prevención. Yo creo que el primer ámbito de la prevención es que nosotros, los que estamos en los ambientes eclesiales y cerca de la vida parroquial, podamos entender lo que significa esta grave situación. Y recuerdo algo muy importante y es una cosa que no podemos desconocer. Un error que puede cometer la sociedad es pensar que el abuso sexual es solo un problema de iglesia. Ah, es que la iglesia. No, señores. El problema del abuso sexual es un problema social y mundial. ¿Por qué es un problema social? Porque es que triste y lastimosamente esta situación está afectando a la sociedad en general. No es que digamos, uy, no, esto es un problema único y exclusivo de iglesia. No. Triste y desafortunadamente es un problema que está afectando a toda la sociedad. Y a veces se dice, venga, pero es que nos centramos solo en la iglesia. No, yo creo que tenemos que ser muy justos en la mirada. Es cierto que en ningún ambiente eclesial se tendría que presentar estas situaciones, porque es que la caridad del Evangelio nos debe llevar a que toda persona que llegue a una parroquia o a una institución eclesiástica es que llega al mejor de los lugares. Y por eso no se puede presentar. Y el Papa Francisco ha sido muy claro, y el mismo Papa Benedicto, tolerancia cero. Es decir, estas situaciones no tienen por qué lastimar más nuestras realidades sociales, eclesiales, pero tampoco deben lastimar la realidad social. Es que tampoco debería ser que dentro de un ambiente familiar se presente esa cuestión, porque es que la familia es el primer núcleo protector y no tendría que darse, o en los ambientes por desalvo de la educación, no tendría por qué, ya que el que el niño y el adolescente está en un ambiente educativo, pues es un segundo hogar también, donde debe convertirse en un ambiente protector. Y la iglesia debe ser también otro ambiente protector. Vamos llegando, Luisa, como a coronar estos videos largos y debemos tomar conciencia, y yo le pido el favor a todos los que van a ver estos videos, que debemos manejar como unas palabras clave. Primer palabra o primera expresión clave, ambiente protector. Nuestros ambientes eclesiales deben ser al mismo tiempo lugares seguros. ¿Y cómo se convierte nuestras instituciones en un lugar seguro? Cuando todos nos comprometemos en la protección de nuestros menores de edad y de las personas vulnerables. Es decir, que cuando lleguen al ambiente eclesial, pues encuentren el mejor de los espacios donde van a estar protegidos de cualquier tipo de abuso. Ni siquiera un abuso sexual, tampoco abuso psicológico, ningún tipo de abuso. Que la persona en nuestros ambientes eclesiales diga, hombre, es el mejor de los lugares. Pero también hay que tener lo que se empieza a manejar en la iglesia, es la cultura del cuidado. Entonces no es simplemente cuando habla del cuidado, ¡ay, yo me cuido! No, en ese ambiente protector, como yo, mayor de edad, una persona madura, adulta en la fe, ¿cómo cuido y cómo ayudo a cuidar a nuestros menores en general, a las personas en estado de vulnerabilidad en general? Entonces nos volvemos responsables del otro.
Una de las críticas que hace el libro del Génesis, recuerda cuando Dios llama a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín dice, ¿acaso soy yo responsable de mi hermano? Y otros textos van a decir, ¿acaso yo soy el que cuido a mi hermano? Esa indiferencia hace mucho daño. La indiferencia hiere y lastima en cualquier ambiente y frente a cualquier tema que se convierta en un problema social. Pues la indiferencia no debe reinar en nuestros ambientes eclesiales. Nosotros estamos hablando que somos hermanos, que caminamos juntos ahora con todo este tema del sínodo, de la sinodalidad, que es caminar juntos, que es ayudarnos, que es acompañarnos. Pues rompamos con la indiferencia y entremos en esa cultura del cuidado donde yo le ayudo al otro, cuido al otro, soy responsable del otro. Yo no debería decirle a mi Dios o en sociedad como contestó Caín, yo no soy cuidador de mi hermano, no soy responsable. No, en la iglesia somos responsables los unos de los otros y por eso este trabajo de hacer de nuestros ambientes un lugar seguro. Y es lo que queremos pues enfatizar. Ahora sí, como poniendo un poquito estos acentos, podemos comenzar nuestro trabajo, nuestra temática. Si ustedes han notado, hemos ido teniendo una línea en general. Los dos primeros programas, Luisa, hablamos de cómo la iglesia afrontó todo este tema del abuso sexual en el pasado. Y fuimos entendiendo, también a entender y comprender la historia. La iglesia, los obispos a veces decían, pero eso no era solo de los obispos, sucedió en muchos ambientes, que de pronto se sospechaba o se sabía que alguien había cometido un abuso, entonces no, se creía que, no, qué pecado, cambiémoslo de lugar como para que la persona se corrija. Y nos hacía entender el padre James que era no un pensamiento solo de iglesia, era un pensamiento general. Todavía lo es hoy. Cuando en la casa, en una familia, hay una persona que tiene una situación delictiva, pues la familia erróneamente a veces dice, qué pecado, entonces reaccionan de una forma incorrecta, pensando a veces que eso que hacían, que era lo mejor, que era disimular, no se dan cuenta que no era lo mejor, sino lo peor. Ya después contamos con la presencia de un programa de la Fiscalía que se llama Futuro Colombia para la prevención del delito. Nos acompañó una psicóloga que nos ayuda a entender la importancia de prevenir de estos temas, la consecuencia a nivel social del abuso sexual. Después nos acompañó una fiscal especializada que desde el punto de vista legal nos decía, venga, el abuso sexual, entonces nos empezó a aterrizar la materia. Hace un mes nos acompañó una psicóloga forense, entonces ya el programa que tú alcanzaste a ver, donde nos ayudaba a entender factores de riesgo y muchas cosas importantes. Nos acompañó también una trabajadora social desde el abuso sexual en línea, que eso es una parte que a veces la gente piensa que el abuso sexual es solo ahí, el físico, el que se comete con la persona en el momento. Y no, muchas veces ese abuso físico tiene todo un historial previo y empieza en línea. Entonces empezamos a entender como el cuidado en esa parte. Pero teníamos este tema pendiente y son ya hablar directamente de las señales de alerta. Porque uno muchas veces dice, uy, ¿el niño qué le pasó? ¿A la niña qué le pasó? ¿O al joven qué le pasó? Se ve un cambio y a veces lo que tú decías ahora que veníamos, cuando son adolescentes, no es la adolescencia, y no se le pone mucha atención. Y resulta que psicológicamente nos está dando unas señales como de alerta, donde está diciendo el niño o el adolescente, me está pasando algo, no soy capaz de hablarlo, y a veces uno no entiende y tampoco es capaz de preguntar o de interesarse por mirar un poco más la persona. Y esto vuelve a ser como un tema importante para que los papás y transmitamos este mensaje a los papás para que puedan ejercer mejor todavía esa misión de cuidar. Y al mismo tiempo, listo, en nuestros ambientes eclesiales alguien llega y nos va a decir este tema, ¿cómo reaccionar? Porque uno muchas veces se asusta, uno no sabe qué decir, qué hago, cómo hago. Entonces, no, que aprendamos un poquito la importancia de estas dos realidades. Ahora sí, Luisa Fernanda, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por estar aquí, por querer compartir esto con nosotros y por querernos ayudar en este trabajo de la prevención
para que nuestras parroquias, nuestros colegios y nuestros lugares de culto sean lugares seguros para todos, sobre todo nuestros menores de edad. Bueno, muchas gracias, Padre, también por la invitación. Creo que este espacio es un espacio de gran enriquecimiento. Algo muy importante a recordar es que el conocimiento nos hace más aptos para afrontar la vida en general, y esto es un espacio para adquirir conocimiento e invitar a la ejecución como tal. Para mí es un honor y de verdad es una gran bendición, porque también evangelizamos desde nuestro actuar. Y el actuar en este momento es compartir esos saberes que sabemos que harán eco en general en nuestra sociedad y en las personas que verán este contenido y que también contarán del contenido que encuentran acá. Una cosa importante es que estos videos están quedando ya en el canal de la arquidiócesis, pues porque precisamente cualquier persona también que quiera saber qué estamos haciendo en el ámbito de la prevención, pues puede entrar, puede aprender. Porque finalmente, cuando hablamos de la iglesia, recordemos, no es el obispo, no son solo los sacerdotes, no, la iglesia somos todos y cada uno de los bautizados. Y la prevención y el compromiso es de la iglesia, es decir, de todos y cada uno. Entonces, si yo tengo parte activa como miembro, como responsable del campo pastoral, pues soy muy responsable como animador pastoral en la lucha de la prevención. Pero algunos dirán, bueno, yo no tengo ese papel activo, yo simplemente llevo el niño a la catequesis, o llevo a la niña a la infancia misionera, o al grupo de los monaguillos. Entonces, venga, también qué bueno que yo aprenda y que como papá o como mamá, pues tome un protagonismo un poco más fuerte dentro de mi parroquia y ayude para que la prevención y el cuidado sea una realidad bien especial y bien concreta. Totalmente. Este conocimiento que se adquiere y que se fortalece a partir de la convivencia, de meterse en sociedad, de vivir las experiencias, fortalecen la técnica, las palabras, el tono, los actos, los movimientos, que harán que el acompañamiento sea óptimo, ¿sí? Lo que mencionabas ahora es la indiferencia, y la indiferencia va muy alimentada con relación a este tema, que realmente es un tema muy espinoso, porque con solo mencionarlo hay dolor, ¿sí? Entonces, si con solo mencionarlo hay dolor, la gente tiende a evitarlo, ¿sí? Como decías en programas pasados, a veces vemos cosas en televisión y decimos que eso es como una película, como irreal, no existe, porque no hemos tenido la experiencia cercana en ese momento que vemos ese tipo de información. Pero cuando tenemos la historia cerca a nosotros, nos impacta demasiado y queremos evitarlo. Por tipos de miedo. ¿Cuáles tipos de miedo? Miedo a que si yo denuncio, a que si yo hablo, van a atentar contra mí. O que si me piden seguir el proceso legal, no me quiero meter en problemas. O también el miedo a no saber afrontar, ¿cierto? Entonces, este espacio es precisamente para clarificar que podemos ser unos entes de cambio positivo, desde un autocuidado también, desde el autocuidado de nuestras familias y desde no ser indiferentes y realizar el cambio. Entonces, qué bueno pues empezar la temática, y que espero y deseo que toda la información que aquí sea suministrada sea de gran enriquecimiento y crecimiento en general, tanto personal como a nivel social, como entes de cambio. Aprovecho para recordar que en la Arquidiócesis de Manizales tenemos una oficina que de martes a viernes, entre las 8:30 de la mañana y las 10:30 de la mañana, yo estoy personalmente aquí para atender las situaciones que se deban atender, para recibir los delegados, para recibir, porque la oficina también es un mecanismo concreto de denuncia, donde se recibe la denuncia, donde las personas se pueden acercar, pero al mismo tiempo la oficina está apostando ahora en la prevención, donde buscamos toda esta formación y vamos a hacer un trabajo muy especial. Tenemos muy buenos profesionales, es que tenemos católicos con una altura tremenda, y una de las cosas que yo quisiera es esa, que todos nuestros católicos que son profesionales y que nos pueden ayudar para que el compromiso se aterrice y sea una cosa concreta,
y de verdad podamos dar respuesta a esta situación tan triste, pues que lo podamos hacer. Y no solamente prevenimos el abuso sexual dentro de un ambiente eclesial, sino que afecte a cualquier miembro de la iglesia. Así el abuso no se dé dentro de la iglesia, porque finalmente lo que decía ahora es un problema social. Entonces tenemos que ser unos comprometidos, no solamente en el campo eclesial, sino también social. Decían los padres de la iglesia que el buen cristiano es un buen ciudadano. El testimonio que debemos dar dentro de nuestra comunidad también se convierte en un testimonio de un compromiso y un trabajo social. Sí, precisamente desde el actuar propio se invita al cambio, se enseña a vivir, se enseña a compartir. Entonces, para este espacio quiero hacer una invitación muy especial, y es que entendamos este espacio, estos 45, 50 minutos que vamos a estar conversando, como un sendero, ¿cierto? Un sendero es un camino construido por pasos de otras personas, ¿cierto? Y cómo acompañar desde la fe, es seguir la pedagogía de Jesús, ¿cierto? Es tan vigente, que fue tan exitosa, que aún con el tiempo sigue siendo útil, sigue siendo exitosa y sigue siendo necesaria. Entonces, cómo seguir la pedagogía de Jesús, que les voy a compartir un poco con relación a qué, formarnos como personas aptas para brindar el acompañamiento, ¿cierto? Entonces, entendiendo esto como un sendero, debemos tener como unas características. Y vamos a partir de algo muy importante. Vamos a llamar sendero formador, que es cómo entendemos, qué actitudes tengo, cómo empiezo a formarme para ser un buen acompañante, ¿cierto? Un buen líder, un buen facilitador en las circunstancias. Como primera medida, la empatía, ¿sí? Cuando somos empáticos, estamos abriendo esa puerta del corazón que dice, bueno, me voy a interesar por mi entorno, ¿qué sucede? ¿Cómo sucede? ¿Sí? ¿Qué pasa en el día a día? Porque hemos estado tan enseñados a funcionar como máquinas que somos, voy al trabajo pero no me doy cuenta en el transcurso de la casa al trabajo qué sucede. Tal vez quienes me están pidiendo auxilio en ese recorrido, ¿cierto? Entonces, desde la empatía es abrir el corazón para leer mi entorno. Ya cuando tengo esa decisión de ser empático, porque hay algo puntual y hay que tener una empatía sana, no una empatía insana. Y la insana es cuando nos creemos salvadores del mundo, decir, yo tengo todas las soluciones. Y por el mismo anhelo de encontrar como una solución, ¿cierto? De que esa persona no siga sufriendo. Pero algo sabio es entender que tenemos límites, que cada uno puede abordar y podemos hacer equipo en sociedad y decir, yo, mis límites son estos, pero sé a quién acudir para el siguiente paso. Y es muy importante eso, porque si nosotros vamos logrando que nuestras comunidades sean familia, entonces es un apoyo familiar. Uh-huh. Y en el apoyo familiar tenemos muchísimas personas que tienen algo que dar, cómo contribuir para. Contribuir para, ese es el punto. Entonces, cuando abro la puerta a la empatía, se me despierta a mí un interés por comprender. Entonces me llegan las preguntas, ¿cómo funciona? ¿Qué sucede? ¿Cómo reacciona? ¿Sí? Y después de ese interés llega el conocimiento, porque cuando yo tengo preguntas, indago y encuentro la respuesta. Después del conocimiento viene la objetividad, que esto es primordial a la hora de acompañar a una persona con este tipo de dificultades o situaciones. Y es que cuando hacemos una lectura objetiva de las circunstancias o de cómo se dieron las cosas, puedo enrutar con claridad, porque si lo hago desde la emoción, se me abruma la mente y no enruto adecuadamente. ¿Sí? Entonces el conocimiento da esa objetividad de cómo debo actuar, cómo debo interpretar y hasta cómo me debo comunicar. ¿Sí? Esa objetividad. Después de la objetividad ya viene la acción, ¿cierto? Entonces ya vi mi entorno, me pregunté por mi entorno, conocí a mi entorno y actúo para mi entorno. Entonces ese es el perfil de la persona que está interesada en servir y de ser un facilitador, un acompañante, un guía, una persona que se brinde para ser un puente. Y me gusta mucho esto que acabas de decir, porque finalmente debería ser la característica de todo animador pastoral. ¿Por qué? Pues porque esto nos ayuda a abrirnos y a construir esa comunidad familiar, que es la iglesia.
Entonces, cuando todos aprendemos como estas cositas, y la clave es aprender, porque uno debe ser muy consciente que uno no lo sabe todo y tiene que ir dando esos pasos, y por eso este camino que hemos hecho ha sido aprender, porque en la medida en que aprendemos, podemos entender las situaciones, podemos comprender la necesidad de trabajar la prevención y nos podemos comprometer con este trabajo preventivo. Exactamente, padre. Después de llegar como a ese punto de la acción, entonces llega una acción empática, ¿cierto? Y no solo una acción empática, sino responsable también. Entonces, no es solo como querer ayudar, sino aprender para saber ayudar. Y ahí estoy brindando seguridad, estabilidad, fiabilidad. Y entonces estoy generando en mí que las personas de afuera, del entorno social, me vean como alguien al quien puedo pedir ayuda, ¿cierto? Porque me estoy formando, porque estoy siendo consciente, porque estoy siendo formador para formar. Sí, y esa parte es muy importante porque, les voy a poner un ejemplo, si llega a la parroquia una persona muy triste porque perdió un ser querido y yo me pongo a llorar con esa persona, pues no voy a ser ese instrumento de ayuda. Por eso hay que también aprender a manejar las emociones y aprender que la empatía no significa yo ponerme a llorar con el otro. Eso no es la empatía. La empatía es poder comprender su dolor, poder escucharlo, saberle acoger. Y por eso tenemos que ser también muy diligentes, porque si no lo sabemos hacer, entonces en vez de producir un efecto positivo, podemos causar un efecto negativo. Y esa es la pregunta que llega a la gente, como que no, es que yo soy muy sensible y esos temas a mí me afectan demasiado, pero es porque no hemos entrado a sensibilizarnos de que podemos ser un ente mucho más positivo si me formo y ayudo a la persona a salir del dolor, a hacerme un poco indiferente, sin mala intención, sino como protección propia, decir no, no soy apto, ¿cierto? Y construir esa indiferencia que se va volviendo de un eco tan grande que absorbe socialmente. Entonces, ese sendero de ejecución, ¿cierto? Porque ya pasamos del sendero formador, o sea, ¿qué debo ser? ¿Qué pasos debo iniciar para formarme? Esos mismos pasos de la empatía, del interés, del conocimiento, de la acción, de la objetividad, es para la ejecución misma. Porque cuando yo soy empático desde la formación, me intereso. Pero en la ejecución soy empático cuando vienes tú a buscarme y a comentarme algo. Entonces soy empático a escuchar, ¿cierto? Tengo interés en mi formación cuando me pregunté por mi entorno. En la ejecución cuando te presto la suficiente atención, te miro a los ojos, te transfiero esa energía interna que tengo de ayuda. Porque si hay algo muy importante y lo que mencionaste tú es que sí. Hay una persona que llega llorando, me pongo a llorar, también es cuando siento miedo. Yo también transmito el miedo. Pasa cuando llegas a un espacio en general y el ambiente está tensionante. Tú llegas tranquilo, pero entras a ese ambiente tensionante y tú te tensionas. Entonces, en el momento del acompañamiento, debes estar tranquilo, confiado en que eres capaz de realizar el acompañamiento para que esa tranquilidad sea transmitida y vaya construyendo entre líneas y bajo cuerda esa confianza, ¿sí? Entonces, en ese sendero de formación y de ejecución son los mismos pasos, pero se ejecutan según, digamos, las necesidades, ¿cierto? Teniendo ese interés, pues captas mi interés, mi atención. Y luego viene como el conocimiento. Aquí es donde el conocimiento, el sendero formador, ¿qué pasa? Me formó, me fortaleció para el momento en que me estén contando la historia, yo en ese mismo instante poder ir leyendo objetivamente la historia. Entonces ahí va, conocimiento, objetividad. Después de la objetividad, de hacer un análisis mientras me estás compartiendo tu situación, porque si hay algo primordial es que en estos casos cuando los niños, niñas y adolescentes, o bueno, en caso de adultos también, manifiestan este tipo de situaciones que estuvieron inmersos, el tiempo es oro, se tiene que aprovechar, porque es el momento de la persona donde se abre. Y uno abrirse con cualquiera no es fácil.
no es fácil y uno no elige también a cualquiera para abrirse. Entonces ese espacio es un tesoro y por eso como estar preparados objetivamente desde el conocimiento, desde el corazón, desde la humanidad, porque ese componente humano es primordial. Estar preparados es ser responsables con nuestro cuidado y con el cuidado de la persona que tenemos a un lado, ¿cierto? Y ya terminas es con una acción empática. Realmente me abrí, ayudé y guié, pero de manera hacia el cambio, hacia la luz, hacia la transformación. Y que eso es la pedagogía de Jesús, llevarnos por ese sendero para un camino de transformación, de luz, de justicia, ¿cierto? Y traigo un ejemplo muy corto con respecto a este tipo de sendero, que les traigo sendero desde mi concepción personal, concepto personal, y es que Jesús fue muy empático, se abrió a conocernos, a entendernos, ¿cierto? Y también invitó a sus apóstoles para que fueran a conocer a su ciudad, a su comunidad, a su gente, para saberlos comprender y entender. Y cumple los mismos pasos. Hubo una empatía, hubo un interés, ¿sí? Hubo un conocimiento, conocer qué sucede, qué les duele, qué les afecta, para poder brindar un acompañamiento objetivo y oportuno. Entonces, tenemos algo muy bello y es que contamos con esas herramientas, pero que a veces no utilizamos y hacemos cuenta que no existe. Yo tengo un libro y es La educación sobre la pedagogía de Jesús, ¿sí? Y está enfocado como a la educación. Y es que todos somos educadores, ¿sí? Y creemos que los profesores son solo los del colegio, la escuela, la universidad. No, los padres son educadores. Nosotros como comunidad en iglesia somos educadores, porque con el acto, con la acción, con el ser, se evangeliza, se educa, se deja señal, se deja huella. Entonces es la invitación a que tenemos el mejor profesor y es la pedagogía de Jesús, que nos despeja el camino para saber cómo ser, actuar, qué pasos tomar, pero desde la justicia, la objetividad y sobre todo el amor, porque el amor nos hace personas contacto, que es lo que falta, porque hay mucha agresividad, hay mucho dolor en el mundo y estamos normalizando eso, que el mundo sea agresivo, que el mundo nos ataque, y con mundo me refiero a un niño, su mundo son sus papás, ¿sí? Entonces ahí viene lo que es la vulnerabilidad, ¿cierto? Una persona que es más vulnerable para el abuso cuando sufre de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Que más adelante pues les comentaré sobre esto. Bueno, ¿qué características debe tener el facilitador? Yo como persona que me quiero formar para estar preparado y ser esa guía o ese puente de camino de sanación. Porque hay algo muy importante y es que lo que no se habla no se sana. Y si yo soy un puente para encaminar la sanación a partir del diálogo, pues debo ser responsable en cómo apoyar y formar. Y eso es muy importante porque tristemente la sociedad por mucho tiempo funcionó con una forma y era no hablemos de esto, no diga nada, no se desahogue, digámoslo así. Y ese silencio que se le impuso a muchas personas, y no solo en el ámbito de abusos sexuales, sino en muchos ámbitos, porque cuando la gente le imponen silencios frente a cosas que son importantes en su vida, lo único que hacen esos silencios impuestos es herir, lastimar y destruir esa vida. Y por eso es importante que nosotros, como personas de este ambiente eclesial, pues cuando llegue alguien que nos va a decir algo, de pronto no empecemos, no, vea, eso, olvídese de eso, de esto no se vuelva, no. Por eso esa empatía empieza con la capacidad de escucha, de permitirle a la persona que abra su corazoncito, y tú dijiste algo muy importante, el que va a hacer la revelación de una situación no lo hace con cualquiera. Si busca una persona es porque esa persona le inspira la confianza, la tranquilidad, para dejar de lado todos los sentimientos que se han ido generando y que hacen que estas personitas se cierren, porque es todo un mundo, es una cuestión muy complicada. Entonces, si yo logro ver que alguien se me acerca, pues también es desde la fe,
y lo que tú dices, desde la gracia de Dios, pedir la asistencia divina para uno poder ser ese mejor instrumento. Y por eso estos tips que tú nos estás dando, porque el Espíritu Santo actúa en nosotros, pero si nosotros aprendemos a formarnos y a comprender y a entender que hay unas cosas básicas, pues vamos a ser mejores instrumentos de Dios para esta obra. Totalmente, Padre. Eso es, instrumentos. Ser instrumentos para el camino de sanación, el camino de luz y transformación. Las características que podemos tener, algunas características para las personas que nos podemos formar y queremos hacerlo, es tener actitud de aceptación y respeto frente a la persona que me está hablando, ¿cierto? Acepto si me quiere contar detalles o no me quiere contar detalles, ¿cierto? Respeto porque no voy a señalar su historia, sino que la voy a respetar, estoy para escuchar. Entonces viene el otro punto y es escuchar con empatía. Eso, y sobre todo hay una cosa fundamental. De pronto las personas como no saben reaccionar en ese primer punto, entonces empiezan, ¿qué hizo? ¿Y cómo fue? ¿Y dónde fue? No. Es muy importante que la persona, que quien va a hablar, hable lo que tenga que hablar, sin uno ponerse como con tantas preguntas que pueden generar incomodidad en quien por fin se está abriendo. A veces se preguntará, bueno, es que es importante, después se tocarán ciertas cosas, pero mientras nos estén haciendo relato, entonces es esa capacidad de permitirle que hable sin hacer preguntas que hasta pueden hacer que la persona no se sienta comprendida. Y ella lo que necesita es sacar ese taco. Entonces, si empezamos a preguntar, no permitimos que saque como ese taco que sufre adentro a causa de la situación dolorosa. Sí, Padre, eso que acabas de mencionar precisamente es uno de los pasos de los primeros auxilios. Saber cómo preguntar, qué preguntas utilizar, porque no podemos culpar a la sociedad que nos ha enseñado a hacer ese tipo de preguntas. No nos ha enseñado a ser sensibles, a tener tacto, a saber que la intención, el tono y la forma de formular las preguntas también importa, ¿sí? Bueno, el facilitador debe creer en su capacidad como facilitador, ¿cierto? Para transmitir esa confianza. También debe reconocer que el tiempo es limitado y se debe orientar. Ese espacio es más como a la resolución de las cosas, que acepte, que exprese, que deje explotar en un ambiente controlado que sería en el compartir de la historia esa bomba que tiene dentro, ¿cierto? Es un ambiente controlado y al tener quien lo escuche y quien lo regule, que llore, que grite, que no hable, porque hay personas que no hablan, con solo sentirse acompañadas ya es suficiente, ¿cierto? Que raye, que apriete algo. O sea, es encontrar la manera cómo le funciona a la persona. Y la misma persona va manifestando su forma de expresión. No nos tenemos que estresar mucho como, bueno, ¿y yo qué hago? No, brinda. Saber este tipo de opciones es brindarlas y la persona elige cuál quiere. Si quiere llorar, que llore. Si quiere un abrazo y lo pide, también se puede. Pero desde que la persona misma decida qué le funciona. Porque no a todas las personas nos funcionan las mismas canalizaciones de emociones, ¿cierto? No a todos nos funciona rayar, no a todos nos funciona llorar, no a todos nos funciona hablar. Y es encontrar empáticamente qué le funciona a la persona en la situación. Bueno, tener un papel activo y directivo, o sea, estoy atento, pero estoy atento para aprender de la realidad y saberla direccionar, que es supremamente importante, que es normalmente lo que la gente omite, ¿cierto? Yo quiero escuchar, pero cuando escucho no sé qué decirle o no sé hacia dónde direccionarlo. Entonces, ¿qué genera? Un vacío, un hueco y una inestabilidad. Y lo que la persona busca es estabilidad, ¿cierto? Confianza, aterrizar. Que es algo muy bello, pero que se debe hacer con cautela, con prevención y lectura de la otra persona. Y es que el coger las manos aterriza la realidad, porque es como estoy aquí, es con lo que cuentas en este momento, pero vamos al ritmo de la persona, no a mi ritmo, no a lo que yo le quiero dar, no, a lo que ella necesita en ese momento, o él, la niña, adolescente o un adulto, ¿cierto? Estar en función de la persona. Ofrecer confidencialidad es primordial,
porque precisamente son temas tan delicados de nuestra privacidad que, como ya lo dijimos, no lo contamos a cualquiera y estamos en busca de qué, de que nos garanticen esa confidencialidad, de que no van a salir a comentarlo a todo el mundo, ¿cierto? Sino que van a salir a comentarlo a las personas que se debe comentar. Y ahí es muy importante, por ejemplo, siempre que dentro del ambiente eclesial haya un diálogo. ¿Y qué significa un diálogo? Pues hombre, si es una situación que se está dando dentro del ambiente eclesial, pues hay que hablarlo porque eso hay que, esas situaciones hay que frenarlas. O que si de pronto hay que hablar con el padre de familia, pues porque ya él debe entrar también como acompañar al menor y a mirar cómo ayudarle para que esas situaciones no se den más, porque cuando una persona por fin habla, lo primero que quiere es que se acaben esas situaciones de abuso. Entonces lo que tú dices, hay que hablar, pero hay que saber con quién se habla. Porque uno no puede, ay, que me encontré a otro compañero, ¿cómo te parece? No. Y hay que ser muy cuidadosos, porque si yo termino de atender al menor y de pronto el menor se queda ahí un momentico la persona ahí y ve que yo hablo con otra persona, a lo mejor va a creer, uy, este ya empezó a repartir el cuento. Y hay que ser muy, como muy prudentes también en el momento posterior. Pero son cosas que se tienen que hablar porque el mal se ataca hablando y mostrando a la luz, pero a la luz no significa ventilárselo a todo el mundo, pero sí a las personas que son responsables de. Totalmente, padre, así es, la prudencia, la prudencia. Bueno, es importante dar información verídica, porque si de pronto tienes una información de, vamos a llamar a la línea tal, y resulta que esa ya no es la línea, ¿cierto? Pues no estoy siendo confiable, ¿cierto? Bueno, si es la persona que me va a ayudar y está manifestando esta incoherencia, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué hice? ¿O ahora qué voy a hacer? ¿Cierto? Generar es como esa confiabilidad también desde la información. Un apoyo responsable es entender mis limitantes, ¿cierto? Saber hasta dónde puedo llegar, hasta dónde tengo las capacidades y cuando no tengo las capacidades, direccionar. Y yo creo que es muy importante en ese punto uno saber que cuando uno le están revelando el hecho, pues uno se sienta, uno escucha, pero pues que no todos tenemos las competencias profesionales, porque ya eso es un acompañamiento, para hacer el acompañamiento espiritual o pastoral lo podemos hacer, pero ya más profesional se lo tenemos que dejar a los profesionales. Exactamente, ser responsables, responsables con el acompañamiento. Y otro punto importante es que como facilitadores o como puentes no nos podemos olvidar de sí mismos. Entonces, ser conscientes de las emociones que me ocasiona la historia de la otra persona y ser conscientes de que debo tener un autocontrol, ¿cierto? Para no llorar, para no hacer gestos de uy, qué horrible, no. Sino ser lo más objetivo posible, no solo con el conocimiento, no solo con la forma de hablar, sino con la forma de comportarme corporalmente. Porque eso también es un diálogo y la persona percibe todo eso, ¿sí? Entonces, en conclusión a esta primera parte, ¿cómo es el perfil, cierto, que se debe construir del facilitador? Es que todo parte de nuestro propio sí. Yo decido formarme, yo decido hacerlo, yo decido acompañar. El conocimiento nos hace libres e idóneos. Importantísimo. Ser conscientes del cuidado propio, mis limitantes y también con mis emociones, cierto, regular mis emociones. Dejarnos acompañar de la pedagogía de Jesús, que son los caminos y esas pauticas que dentro de la misma palabra nos van diciendo cómo debemos comunicarnos dentro de nuestro diario vivir, y esas son pautas también para estos espacios. Ayudar y servir nace del interés propio por vivir en el amor. El amor es primordial, estamos aquí por amor, ¿cierto? Porque nos interesa ayudar y eso es amor. Amor a servir, amor a vivir. Y ¿sí? Perdón, Luisa, y es que esa palabra tan preciosa, pues es el mandato de Cristo, el amor. Ámense los unos a los otros, no con un amor cualquiera, sino con el amor de Dios. Y por eso nosotros debemos, con cualquier persona y en cualquier situación, tenemos que ser ese reflejo del amor de Dios. No solo del amor humano, sino del amor divino, que es el amor perfecto. Es el amor que sabe acoger, que sabe escuchar,
que es paciente. Y sobre todo el verdadero amor, ante todo, es respeto. Es respeto. Sí, padre. Bueno, ya cerrando con esas pequeñas conclusiones, quiero abordar el tema preámbulo hacia los primeros auxilios psicológicos, y es que entendamos que las personas que están sometidas a cualquier tipo de violación, no solo sexual, sino violación como ser, como persona, está pasando por un duelo, ¿sí? Que se le quitó, hablando desde la violación sexual, se le quitó su privacidad, su valor como persona, y todos reaccionamos de maneras distintas. Hay quienes son demasiado activos, de ente activo, pues, que reaccionan de manera agresiva, ¿cierto? Con su comportamiento, con sus palabras, con la acción de salir corriendo de sus hogares, bueno, en fin. Y hay otros que son pasivos, se vuelven demasiado sumisos, pero esto no viene de la nada, ¿sí? Sino que es por la formación desde el hogar. Todos tenemos una formación desde lo personal. Y a partir de eso es que aprendemos a reaccionar en todas las circunstancias, ¿cierto? Entonces, hay una respuesta desde la crisis, que es el shock, ¿cierto? Me pasmo, me cierro, y hay otros que buscan venganza, ¿sí? Entonces, es hacer contención a ambas situaciones. En esos espacios donde hablan, ¿qué hacemos? Contención, precisamente, buscar sanidad, buscar desfogar esas emociones y regularlas un poco, comprender la situación. Y todo eso se genera desde el diálogo, desde el compartir, desde el apoyar, desde el brazo amigo, ¿cierto? Entonces, aquí viene un punto importante, y es que para poder aplicar los primeros auxilios psicológicos, debemos comprender también como tener un ojo clínico de, bueno, yo creo que a ese niño le sucede algo, porque tiene estas pautas, estos comportamientos, estos cambios, él no era así, ¿cierto? Pero adquirimos ese ojo clínico en la medida que nos interesamos en conocer qué tipo de cambios son los que nos dan alarma, ¿cierto? Entonces aquí traigo para compartirles las reacciones no solo emocionales, sino comportamentales de los niños que están siendo abusados. Y es muy importante esta parte, porque son gritos de auxilio que cada uno va a poner de forma distinta, pero que, hombre, y aquí hay una cosa importante, y es, si yo soy padre o madre de familia, yo conozco a mi hijo, a mi hija. Entonces, cuando yo esto, en esa paternidad y maternidad hay la capacidad de discernir y de decir, esto no es una cuestión caprichosa. En el ámbito de parroquias, que tenemos gente maravillosa, gente que acompaña a los niños de primera comunión, a los monaguillitos, a la infancia misionera, al grupo juvenil, y como ya llevan muchas veces, porque son niños que no llegaron ayer, sino que muchos de ellos ya llevan un caminar, entonces los líderes también aprenden como a conocerlos. Entonces, cuando esos líderes empiezan a decir, esta personita no ha sido así y está con estas cuestiones, bueno, yo tampoco voy a entrar, ve, te abusaron sexualmente. No, no, yo entro en esa pedagogía de Jesús, que es tan delicado, que es tan sutil, tan sutil, tan sensible, de no presionar, pero sí de acercarse para que la persona pueda confiar y pueda abrirse. Entonces, es acercarme, y no solamente acercarme yo, sino que también aquí es donde entra esa red de familia. Si por algo yo tengo también profesionales en mi parroquia que son cercanos a, venga, ¿cómo podemos acercarnos un poquito para mirar y para ser muy responsables? Porque al ser un tema muy delicado exige una responsabilidad tremenda que nos debe llevar a conocer la verdad sin apasionarnos y sin cometer ninguna injusticia con nadie. Sí, hay algo que quiero resaltar y que me pareció muy interesante que mencionaste en capítulos anteriores, es que dijiste que el mal es astuto y que es tal vez mucho más astuto que las personas que hacemos el bien, pero es porque no nos invitamos al conocimiento. Si nos sumergimos en el conocimiento, tenemos ese ojo clínico, ¿cierto? Y podemos ser más astutos que el propio mal. Entonces es más partir de la empatía y dejar la indiferencia a un lado. Bueno, algunos cambios que se pueden percatar en los comportamientos es cambios de humor repentinos, ¿cierto? Que no son estables. Si bien, pues, es normal que a veces amanecemos tristes, amanecemos contentos, porque es normal dentro del comportamiento humano, pero cuando son así de la nada y son realmente fuertes
irritables, esa es una señal de que hay algo que está molestando internamente a la persona y que no es capaz de verbalizarlo, o que le da miedo verbalizarlo, o que está amenazado para que no lo verbalice, pero su cuerpo, su corporalidad, su emocionalidad está alzando la banderita de aquí me pasa algo, ayuda, ¿sí? Irritabilidad, enojo, miedo, tristeza, dolor, sensibilidad de que algo, un niño está en, digamos, en las parroquias, ¿cierto? En el grupo de acólitos y ese niño está súper sensible, pero él no era así, ¿cierto? ¿Por qué está tan sensible? ¿Qué pasa? Entonces, abordar el tema es, ¿estás bien? ¿Te sucede algo? ¿Me quieres comentar? Son preguntas empáticas que... Algo muy importante sobre la formulación de la pregunta es tener en cuenta a la persona. No es, venga, cuénteme, como obligado, sino quieres hacerlo. O tocarle el tema, y como si uno le quisiera imponer el tema a la persona. No, es saberme acercar y que la persona pueda sentir al menos que uno sanamente se está preocupando por la persona y que en el momento en que ella decida puede contar alguna situación. Claro, porque ahí se siente como que le importo yo, más no la historia que me está sucediendo. Entonces, si yo le importo, le importa mi tristeza, mi dolor, mi frustración, mi confusión también, porque a veces pues, no entienden los niños, porque digamos desde el abuso sexual también hay una reacción biológica, ¿cierto? Hay unas sensaciones fisiológicas que los niños no van a comprender según la edad pues, en la que les suceda este evento. ¿Cierto? Entonces es, me importa la persona, se lo transmito, ella lo siente y ella se abre. Y yo también me abro, ¿cierto? Como para comprenderlo y para abordarlo. Entonces es un círculo muy bonito porque cuando te abres a comunicar, las puertas y las soluciones llegan. ¿Sí? Bueno, hay comportamientos de aislamiento social, donde el niño súper amiguero, recocha bastante, se ríe y convierte su comportamiento en solitario, en no me quiero juntar con nadie, en no quiero jugar, en no quiero hacer tareas, qué pereza esto. Se empiezan a refugiar en los videojuegos, se empiezan a refugiar en los celulares, en las pantallas en general, en redes sociales, que los papás pues ahorita han naturalizado a tal punto que los dejan solos y no saben qué están viendo o con qué están interactuando. Y también podemos tener como señales de alarma, ahorita el tema del WhatsApp, la gente está triste, quita la foto de perfil, la gente está con problemas y ponen una imagen relacionada a su tristeza, que no es que, bueno, puso la imagen y ya, es signo de alarma, pero es que los signos de alarma son reiterativos, reiterativos, tienen una constancia. Y no es un evento aislado, sino que va siendo repetitivo. Uh-huh. Por eso es muy importante también esa capacidad empática en general de conocer la gente que está junto a mí, porque entonces uno puede decir, no, fue algo que le pasó solo hoy y ya, no volvió a pasar. Pero también cuando uno tiene esa empatía, uno dice, no, es que esta personita, ya esto se está repitiendo. Uh-huh. Esto no es un evento y no es una cuestión aislada. Está esto, está esto, está esto. Eso es el punto. No es que se repita que publica las mismas imágenes o imágenes, sino que es la imagen, es el comportamiento, es el sentimiento, es el aislamiento. O sea, todo forma un conjunto que está arrojando banderita blanca de auxilio y que forma un mensaje, un complemento, que ahí es donde entra pues como los entes a investigar, ¿cierto? Encuentra como aquí pasa esto, esto, lo otro, interpretan y bueno, empiezan a investigar más a fondo. Perdón, yo diría inclusive que dentro de todos los programas que hemos tenido, pero este sería un programa muy importante que lo vieran los papás. ¿Por qué? Porque los papás son los primeros que cuidan y protegen a sus hijos y pues los papás no se las saben todas. Sí, y es comprender eso, que por muy título de papá, soy persona y aprendo, me equivoco, pero me puedo formar. Ese es el punto, querer hacerlo, empáticamente querer hacer, querer abrir el camino. Otras manifestaciones es la hipervigilancia, donde realmente yo me siento atacado todo el tiempo, perseguido, ¿sí? O me sobresalto con facilidad, estoy concentrado, sonó el sonido del pocillo y el niño se sobresaltó también, porque
porque si no es dentro de su forma de ser, algo está sucediendo, está tensionado, está pendiente, está alerta al peligro, ¿sí? Genera dependencias también, ¿cierto? Que se aferren como a ese ente protector y no quiera zafarse de ese ente protector, llámese mamá, papá, abuelo, profesor, amigo, niño, bueno, ¿cierto? Es como ese aspecto. Y también empiezan a tener conflictos entre el espacio familiar, dentro de su círculo social, se empiezan a volver conflictivos, ¿cierto? Entonces, esto es un listado en general, pues unos puntuales de cómo podemos ver que la persona algo me está diciendo, tiene un signo de alarma, ¿cierto? Y es importante que no siempre se va a referir a un abuso sexual. Van a referirse a muchos aspectos, pero ahí está la investigación, conocer, preguntar, abordar. Y discernir. Uh-huh. Y exactamente, como clarificar y decir, bueno, objetivamente pasa esto, porque tú puedes recibir la información de un niño, pero la información del niño es cómo él percibe su realidad, su situación. Porque desde el dolor se perciben las cosas distintas a desde la objetividad, ¿cierto? Y por eso es importante la investigación y entrar a abordar bien qué sucedió, ¿cierto? Sin quitarle valor ni credibilidad ni nada, sino, bueno, te creo que te sucede algo, vamos a abordar bien la situación y a comprenderla y a buscarle la solución, que es lo más importante. Bueno. Ahora sí entramos en materia de primeros auxilios psicológicos y los primeros auxilios psicológicos son supremamente importantes porque socialmente estamos enseñados a señalar y a interpretar alguna situación aledaña a nuestro entorno, pero juzgando, señalando, sin invitarnos a comprender el entorno y el contexto de donde salió la situación, porque todo viene desde una raíz, algo lo ocasiona, no viene de la nada. ¿Sí? Y normalmente juzgamos entonces los primeros auxilios psicológicos. Perdón, y es muy importante porque uno de los temores, como esto es un tema, sobre todo el del abuso tan delicado, uno de los primeros dinamismos internos es que la persona se autorresponsabiliza de la situación. Entonces va creando en su psicología interna el yo soy el culpable. Entonces si por alguna razón al hablar, quien le escucha empieza, ah, pero es que usted cómo se viste, ah, pero es que usted tal cosa, ah, pero es que empieza como a juzgar la persona y apoyarle la idea de usted es culpable, sí. La persona no se va a abrir más. No se va a abrir más e incluso va a gestionar internamente procesos psicológicos y emocionales mucho más agudos que pueden llevar a los intentos de suicidio. Y es muy importante por eso la sana escucha. ¿Por qué? Porque primero yo tengo que permitirle que la persona se exprese. Porque en todos estos dinamismos que son complicados, la persona cuando por fin habla es porque, o se desahoga expresando su dolor, o a lo mejor puede correr riesgo de hacerse daño. Entonces es mejor que se desahogue. Y de pronto en la cultura en la que vivimos, a veces como que un movimiento reflejo, digámoslo así, psicológico es como echar culpas a, y a veces a la misma persona. No, aquí tenemos que ser muy prudentes. Por eso la capacidad de escucha y que la persona no se sienta juzgada ni atacada, sino que se sienta en un ambiente de escucha amigable y de comprensión objetiva, ¿sí? Que es lo primordial. Bueno, los primeros auxilios psicológicos o emocionales buscan es estabilizar, guiar, orientar y generar un espacio de desahogo emocional. ¿Para qué? Para que cuando yo tengo esa neblina mental por mis emociones, yo puedo o ser muy pasivo o ser muy agresivo. Cuando soy pasivo, atento contra mí. Cuando soy muy agresivo, atento contra el otro, sea con mi agresor, con mi familia, con mis amigos y demás, con personas que no tienen nada que ver, pero es la búsqueda del desahogo, ¿cierto? Entonces, es la oportunidad para hacer contención, ¿sí? Para que se desahogue en un espacio seguro, que es lo que buscan los primeros auxilios psicológicos. Bueno, ¿qué son? Son estrategias que brindan un acompañamiento, ¿cuándo? En momentos de crisis, ¿cierto?
¿Cuáles son las crisis? Las situaciones que nos atacan de manera sorpresiva, ¿cierto? Y que no nos avisa, ¿sí? Ese tipo de crisis son las que se abordan con los primeros auxilios psicológicos. Regular las emociones fuertes o desbalanceadas y los procesos de duelo. Nosotros socialmente nos pasamos afrontando los duelos. Cuando perdemos un examen, cuando perdemos un familiar, que es normalmente el duelo que se conoce, pero también los duelos de cuando pierdo algo mío que aprecio mucho. Eso es un duelo también, entonces nos la pasamos procesando esas etapas del duelo y en esta ocasión no es diferente, porque se nos quitó algo que nos pertenecía, ¿sí? Entonces es supremamente profundo y entender que las etapas del duelo también entran a formar parte del conocimiento que debemos adquirir para poder entender el comportamiento de la persona, en qué etapa está, en negación, en aceptación, en frustración, comprender la persona, ¿cierto? Bueno, ¿qué objetivos busca los primeros auxilios psicológicos? Proporcionar alivio y descanso a nivel emocional y también corporal. Hacer que la persona se sienta escuchada y comprendida, súper importante, la comprensión y la escucha. Facilitar la expresión de emociones y sentimientos. Es un espacio donde la invito, le abro la puerta, aquí puedes expresarte. Y no de manera lógica, ¿sí? Si quiere gritar, grite. Cosa que no sucederá por fuera porque no quieran, estoy loco, ¿cierto? Hay prevenciones, bueno, como ejemplo, ¿sí? Ser nexo de unión con más recursos, ¿sí? Saber direccionar, como ya lo mencionaron en capítulos anteriores. Reducir el riesgo de reacciones agresivas con uno mismo y con la persona del entorno. Y ayudar a clarificar y orientar la situación, ¿cierto? Comprendo mi situación, me enruto mucho más fácil y mucho más objetivo y, digamos, más diligente. Más diligente sin perder el tiempo. Bueno, ¿quién puede aplicar los primeros auxilios psicológicos? Todos podemos aplicar los primeros auxilios psicológicos, pero una nota importante, todos nos debemos formar. Este espacio es formador para eso, pero también invitarlos a investigar más, a interactuar más con el tema, con la formación relacionada a esto, para que podamos brindar ese acompañamiento, pero todos lo podemos hacer. ¿En qué ambientes? En hospitales, en colegios, en parroquias, en hogares, ¿sí? Pero que debemos garantizar en todos estos ambientes un espacio privado, ¿sí? Porque si no hay un espacio privado, la persona va a estar prevenida. Es que si me ven llorando, la de allí, no, mejor no. Si me escucha la persona que pasó por el lado de nosotros, entonces mejor no me voy a abrir tanto, sino parcialmente, o no me abro, ¿sí? Entonces la privacidad, el espacio privado también es importante para implementar los primeros auxilios psicológicos. Bueno, y vamos ahora sí con los pasos para aplicar los primeros auxilios psicológicos. Como primera medida es realizar el contacto, o sea, invitarlo, hablar, preguntarle, pero saberle preguntar, como estoy aquí para ayudarte, me estoy disponiendo, ahí ya le estoy abriendo la puerta, puedes hablar conmigo, con solo esa frase, estoy aquí para ayudarte. O, ¿qué deseas hacer? En este espacio, ¿qué deseas hacer? Quiero hablar, quiero llorar, quiero estar en silencio. Y ahí vamos entendiendo qué busca y cómo es la manera de expresión de la persona, ¿cierto? Entonces, es invitar a hablar a la persona sobre lo que le afecta, sobre lo que le sucede. Como segundo paso es identificar el malestar, el nivel de malestar, o sea, qué tanto le está doliendo lo que le sucedió y por qué. Entonces ahí viene como el grueso de la situación y es la historia, lo sucedido, ¿sí? Y entonces también aquí hay que tener preguntas empáticas, ¿cierto? ¿Quieres hablar de lo que sientes? Porque puede hablar y quiere hablar de lo que le pasó, pero posiblemente no quiera hablar de lo que siente con lo que le pasó, ¿sí? Entonces, o también preguntar, ¿quieres hablar a detalle de lo que te pasó? No, solo quiero comentarte por encimita. Listo, también es válido. Porque ya con eso nosotros, ¿qué tenemos? Un panorama para activar ruta. Y ahí ya estamos ayudando, ¿sí? Pero es comprender que vamos al paso de la persona, a la confianza de la persona, no en la necesidad brusca de sentir que estoy ayudando lo máximo que puedo. No, sentir que estoy ayudando en lo máximo que debo en el momento oportuno para esta persona
porque esta persona no me va a reaccionar igual que esta otra persona. Entonces, empáticamente, saber preguntar y ese tipo de preguntas. Y algo que tú decías hace un rato es, cuénteme lo que le pasó, eso es un látigo. O sea, sacarle con ganzúa la información, como que no le importa mi ser, sino lo que me pasó. A decir, ¿me quieres contar lo que te pasó? Ya hay un componente humano en la pregunta. Y hasta un respeto tremendo. Porque si yo le digo, cuénteme, es como si le estoy dando la orden. Uh-huh. Pero si yo puedo decir, ¿quieres contarme? Le estoy dando a la persona la libertad, le reconozco su libertad. Y algo supremamente importante, padre, y es que a los niños se les quita mucho ese derecho de elegir porque son niños. Porque están acostumbrados que los adultos imponen y los niños obedecen. Y es verdad, se necesita, digamos, en cierta medida esa formulación, porque los niños están en formación y deben ser guiados, pero para ciertas circunstancias como este tipo de cosas, pues es que lo que a la persona que le sucedió fue al niño, fue el que sufrió el ataque, fue el que sufrió la pérdida. También tenemos que tenerlo en cuenta de si es el momento para hablar, si lo quiere hacer, ¿sí? Tenerlo en cuenta es muy importante. Bueno, como tercer paso es promover la desculpabilización de la persona, ¿cierto? Porque el agresor siempre va a tender a manipular, a hacerlo sentir culpable, a hacer sentir que él fue el que provocó la situación, ¿cierto? Porque es un juego emocional y es una manipulación emocional para él cubrirse, ¿cierto? Para no ser visible. Entonces, en estos espacios también es comprender que es tarea también nuestra promover que la persona se deje de sentir culpable, pero desde una lectura objetiva y real, no prometiendo cosas que no podemos ni cumplir, ¿sí? Sino que desde la realidad la misma persona va entendiendo que es verdad y lo va a creer y entonces va a dejar de pensarlo. Pero si intentamos imponer que crea que no fue culpable, no lo va a creer. Se tiene que movilizar desde su propia experiencia, desde su propia narrativa, que es muy importante. Bueno, como cuarto paso, permitir que exprese las emociones de manera no racional, que no tenga un hilo conductor. Es importante que si quieres llorar y el momentico ya no está llorando, entonces dijimos aquí, ¿qué pasó? No nos asustemos, porque es que son emociones desbordadas. Y como no hay un control por la situación tan fuerte, entonces a veces se puede correr el riesgo de decir, ah, no, es que eso lo que dijo fue un poco de incoherencias simplemente por unos cambios que tuvo. Es normal. O sea, la persona está intentando exteriorizar esa situación. Entonces no podemos pedirle que sea 100% lógica en el momento en que revela este tipo de cosas. Es entenderlo como ese centro de gravedad, lo tenemos desbalanceado y entonces ese desaforo de manifestaciones descontroladas es como intentando encontrar ese equilibrio nuevamente. Que eso es lo mismo, un ejemplo, cuando uno pierde un ser querido. Uno le dicen en ese momento, ¡ay, se murió fulano! Entonces uno puede ser que se derrame en lágrimas, en grito, en dolor, y a los dos minutos ya estar como tranquilo. Y entonces la gente dice, ve, este como que... No, es en su propia dinámica que va. Y lo mismo sucede. Están a veces, entran a la iglesia, usted los ve, o en la funeraria, mientras la velación, usted ve tranquila a la persona. Pero van a sacar el féretro de la funeraria y entonces se descontrola de nuevo. Llegan a la iglesia y están otra vez tranquilos. Esos cambios son normales. Solo que a veces nosotros como que no somos conscientes y creemos que en este tipo de situaciones tiene que marcar una coherencia al 100% lógica desde que empieza hasta que termina y no. Tenemos que ser muy conscientes que se pueden dar esos pasos. Se pueden dar esos altibajos, esos cambios. Bueno, como quinto paso, no presionar para hablar. El silencio también es un diálogo y hay que empezar a entender que los silencios son importantes y que desde el silencio generamos confianza para generar apertura a un posterior diálogo, ¿sí? Y eso es importante porque a veces la gente cuando ve silencio puede correr el riesgo de empezar como a tocar tema distinto como para... Entonces, claro, yo empiezo a proponer un tema... Yo no dejo que la persona encuentre ese valor para poderse abrir y ya la estoy entreteniendo y la estoy llevando por otro lado. Exactamente. Y se puede tornar o tomar como que le quito valor a su historia. Entonces,
Los silencios son incómodos, dicen por ahí, porque no estamos enseñados a los silencios. Pero ese silencio es tan necesario que puedo acompañarlo de, cuando quieras hablar, estoy para ti, me voy a quedar acompañándote. Esa frase es, me va a tener paciencia, me comprende y voy a poder hablar. No estoy presionado porque tengo poco tiempo y tengo que hablar ya y no me siento preparada. ¿Sí? Entonces es como esa preparación y esa empatía nuevamente de comprender las limitantes de la otra persona también para la expresión. Y como séptimo es apoyar en la búsqueda de mecanismos protectores. ¿Qué son mecanismos protectores? Si bien sabemos, un violador puede estar en cualquier parte, en el entorno familiar, en el entorno social, en el entorno escolar, ¿sí? Pero también debemos invitar a la persona a encontrar en sí misma quién es ese ente protector, desde su familia, desde el colegio, desde sus amiguitos. ¿Por qué? Porque la persona termina el espacio con nosotros, pero ya se debe ir para su entorno, entonces que sepa a dónde llegar protegido, que sepa a conciencia decir, me siento protegido por mi mamá, por mi papá, por mi abuelo, por mi hermano mayor, ¿sí? Por mi profesor, por mi coordinador, pero que sepa a conciencia a quién acudir, porque sabe y siente seguridad con esa persona. Porque no es como dejarlo salir y se fue, y ya me contó, y enruté, llamé, denuncié y ya. No, también es entender que la persona sigue su ritmo de vida a pesar de las situaciones y que vienen cambios, pero tiene que seguir viviendo y tiene que estar sometido o sumergido en la sociedad, sí o sí. Entonces, esa manera le enseña a la persona a vivir dentro del entorno, aún con su dificultad. Entonces, despertamos en ella esa resiliencia, es decir, tienes todas las capacidades para seguir en el camino, aunque esto tan fuerte te haya pasado, pero tienes todas las herramientas. Entonces, la empodero y no la victimizo, porque es que se cae en eso, en victimizar las personas, revictimizarlas, perdón. Entonces, listo, sí, comprendo que es un proceso doloroso, pero tienes todas las capacidades para fortalecer y salir adelante, sin quitarle valor, pero sin decir, ya no puedes hacer nada, ya no significas nada, no tienes valor, que es muy importante. Y como octavo punto, es activar rutas, ser responsables con la activación de rutas, que ya se han mencionado, las líneas de atención, los lugares puntuales donde se puede ir a denunciar, la oficina del cual eres director también, ¿cierto? La fiscalía, el ICBF, por teléfono también, o sea, hay muchas rutas y a partir del caso, la situación, el entorno, elegir la ruta más rápida. Es muy importante que cuando, recordar que cuando es un acceso carnal, se lleva al hospital y desde el hospital se activa. Si el estudiante habla, por decir algo, en su colegio, también tienen protocolos para activar inmediatamente. O si, por decir algo, están en una casa, nos decían que aquí el Caibas, que queda junto al Linurbe, lo que era Linurbe, pues que ese es el punto de recepción de todo este tipo de cuestiones, o podemos llamar la policía de infancia. O ir al CAI de la policía. Sí, inmediatamente, porque es muy importante decir, hablen, denuncien, o sea, no dejen que la cosa se quede callada. Bueno, y ya, esos son los 8 puntos con relación a los primeros auxilios psicológicos, que lo que buscan es, dentro de todo lo ya comentado, es fortalecer la persona, empoderarla, decirle, no con palabras, oye, tú eres capaz, no. Con el acompañamiento, con que se dé cuenta de que hablando se regula y se encuentran rutas, hay soluciones, ¿sí? Que se debe procesar un duelo, que la historia, la situación, la circunstancia debe ser afrontada, no guardada en la maletica de atrás para seguir caminando, porque eso pasa mucho. Se guarda silencio, se traga entero y adicional, pues ¿qué pasa? Las personas crecen, se desarrollan como personas adultas y cuando van a desarrollar como el perfil de familia, eso les trae eco, les trae prevenciones y demás. Entonces, pues, en general ha sido esto. Debemos enfatizar en la empatía y creo que ya es paciente tiempo de terminar. Entonces, quiero compartirles una historia que es de la vida real,
pero para que entendamos el trasfondo de los primeros auxilios psicológicos, que no solo es aplicable para las personas que ya han sido víctimas de abuso, sino que podemos ser entes preventivos para que no lleguen a esas circunstancias de la vida. Y es una chica, pues una niña de 10, 11 años aproximadamente, vivía en un entorno familiar donde era víctima de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Entonces, el perfil que desarrolló fue sumiso, calmado, donde no creía en su palabra para hablar y pedir auxilio o decir no estoy de acuerdo con esto, en fin. Y un fin de semana sale con sus padres a hacer una diligencia, cogen transporte público, y aquí es muy importante para que sepan y entiendan que el agresor puede estar en cualquier lado. Cogen el transporte público, en este caso bus, y hay tres puestos. Dos puestos juntos en la mitad del bus y un puesto solito en la última esquina del bus. Se suben, los padres se sientan juntos, la niña se para al lado de los padres en el corredorcito del bus, no se quiere sentar, esa esquina que solo está libre, solo había ese puesto libre, había un señor a un lado, no le generó confianza, y no se quería sentar, pero su padre, quien ya en ella tenía un rol autoritario bastante fuerte y maltratador, le dijo con tono agresivo que se sentara. Ella, por evitar problemas en el mismo espacio, fue y se sentó. Cuando se sienta, el hombre intenta manosearle los senos, ¿sí? Cruza ella los brazos con el fin de que el señor por los brazos no acceda a ella y cierra con mucha fuerza, pero su fuerza no es suficiente al lado de un hombre y accede a ella, pero decide no hablar por miedo a su papá. Entonces, ahí la importancia de que la violencia intrafamiliar es vulnerabilidad también para ser abusados, porque ahí ella no habló precisamente por ese temor a ese papá, a ese entorno familiar. Cuando se bajan del bus, ella comenta a la mamá comenta al papá, y lo que encuentra es problema. No encontró como que preguntar qué pasó, cómo estás, sino problema de por qué no habló, ¿sí? Entonces, es la invitación concreta a que esto es de mucha ayuda en todos los aspectos y que el entorno familiar es el primer ente educador, formador y fortalecedor de la prevención y la construcción desde el amor. Bueno, un agradecimiento muy especial para todos ustedes. Dios les pague por su compañía y seguimos pues adelante en este trabajo. Que Dios los guarde y recuerden que en la oficina estamos para escucharlos y para que juntos crezcamos en este camino de la prevención. Dios les bendiga.